Gracias, gracias, buenas noches. Bueno, Guachito, todo tuyo, no quiero que hable nadie. Déjalo. ¿Por qué, pues? Solo Guachito. Solo Guachito. Otra vez me voy a recordar cuando yo era el declamador del sexto grado de mi escuela. Déjese primaria. Déjese de declamar. Declame la del policía, la del policía. ¿Por qué va? La del policía. Ingenuo. E ingenuo. Ingenua es la mirada de la infancia que mira el universo con sorpresa. Ingenua es la mirada de la infancia de estos caballeros que piden que Barcelona juegue bonito y que vengan los refuerzos y se olvidan que Barcelona hoy está en el campeonato del fair play financiero. Ay, ay, ay. Se olvidan estos caballeros que quieren refuerzos, que Célico ya no está en la Católica ni en el Nacional y ha dejado de ser ese técnico ofensivo, protagonista de ataque, y ahora mira más que el equipo que es el Fórmula 1 de este país, su cargo que no cuelgue de la punta de un ovillo. ¡Qué ingenuos estos caballeros! Señores, señores, son ingenuos ustedes. ¿Dónde está la ingenuidad? Que quieren a fulano y a Zutano cuando Barcelona hace mucho tiempo lo ha manifestado su directivo. Queremos el campeonato financiero. No, queremos ya el está, campeonato pues. Financiero. Y el campeonato financiero le sigue dando dolor de pero cabeza. Ya está Cifuentes, ya está Martínez. Ya, pues. Y ahora viene Cifuentes y Martínez y se olvida. ¿El fútbol de qué es, señor Barco? Usted es inteligente. ¿El fútbol es de uno? No, pues son 11. El fútbol es de 11. Ahora por resulta favor. Que para estos caballeros, Barcelona va a ser el santo de Pelé, va a ser Independiente de Bochini, va a ser el Flamengo de Gabigol y de Arrascaeta, que va a ser el Palmeira de Ronnie de compañía, porque ya aparece Cifuentes, el chiquito, el chico Cifuentes que viene en el Delfín, era titular absoluto. El año en que él rompió, dijo el caballero que usted no me interrumpa. Por favor, yo a usted no le interrumpo. Cuando hizo 37 goles, pero ese era otro Cifuentes. Y vamos a ver. Si Fidel Martín, ustedes lo acaban de decir, a Barcelona es como un San Benito, es como una ojeriza, es como algo fatal. Le dan un mes de vagancia, un mes para que trabajen, y los jugadores se van en cualquier lado, y los técnicos parece que tienen hasta el sentido de la ubiquidad, el sentido del razonamiento, y no encuentran esa sinergia. ¿Por qué digo que esto es ingenuo? Barcelona ha tenido insectos, secundarios de técnico. ¿Y cuándo ha sido un equipo que realmente haya conjugado las tres, ganar, gustar y golear? De los últimos años, el único que da ganar, gustar y golear se llama Guillermo Almada. Y hoy Célico no nos da ganar y gustar y golear, porque está en Barcelona según ustedes, porque la camiseta de Barcelona pesa.